Muy buenas, Avengers, y bienvenidos una semana más a Capitán Ant América. Yo soy Javi y espero que estéis todos genial. Esta semana toca nuevo tutorial y dado que ya podemos salir a la calle y que estamos en plena época de vuelos, hoy os traigo el tutorial de cómo preparar vuestro kit para vuelos nupciales. Y por cierto, os traigo un truquete que a mí me va genial y espero que os guste. Eso sí, no es nada convencional. Ahora chicos, antes de pasar a la magra, vamos a dedicar un segundo a la reflexión. Os invito a bajar un poquito y darle a ese botón de suscribir, activar la campanilla y darle un buen like. Y notaréis cómo vuestra paz interior se dispara, cómo vuestros chakras se alinean y cómo estáis muchísimo más felices. ¿Qué? ¿Lo notáis? ¿Notáis vuestros chakras en orden? Pues venga, empezamos en 3, 2, 1... Muy bien, vamos a ir con la chicha de este vídeo y como veis en las imágenes, este es el típico vuelo de las Lasius, no sé si Grandes, Níger, no sé, que lo digan los expertos, yo la verdad que para tanto no llego. Lo primero que tenemos que tener claro es que por muchas reinas que veamos en la boca del hormiguero, no debemos coger ninguna que tenga todavía las alas, ya que con casi total seguridad están sin fecundar, están saliendo del nido junto con sus propios machos, esos machos no las van a fecundar. Lo ideal es buscar un poquito por las cercanías, que seguro que vemos alguna ya sin alas y fecundada. Otro gran punto es cómo coger esas reinas ya fecundadas. Hay mil formas para hacerlo, pero algunas son más factibles que otras. Ya que con algunas de las técnicas podríamos dañar o incluso matar a la reina sin querer al intentar atraparla. Recordar también no espolear como locos al ver un vuelo. Coger 100 reinas en un vuelo no te hace ser mejor aficionado a la mirmecología y solo perjudica a la naturaleza, a la cual debemos proteger, ¿vale? Debemos protegerla. Mi consejo, como ya lo sabéis, es coger un máximo de 4 reinas y nunca coger reinas o colonias ya sentadas sacándolas de su hormiguero, bien sea levantando piedras o excavando. Después de este pequeño momento para la conciencia, vamos a ver qué debe contener sí o sí nuestro kit para que no se nos escape ninguna reina. Algo fundamental antes de iniciar nuestro paseo en busca de reinas es preparar una buena cantidad de tubos para que las reinas que cojamos estén en perfectas condiciones durante el trayecto a casa. Yo, por mi parte, uso este tipo de tubos más pequeños y que compré a granel en una droguería. Son los mismos que uso para bebederos. Son una puñeta porque son un poquito translúcidos, pero ¿qué queréis que os diga? Es que me quedan todavía más de 50. Tengo que gastarlos. Lo primero que vamos a hacer es incorporarles agua mineral, recordar, siempre mineral, no del grifo, ya que la del grifo contiene cloro y les puede dañar a nuestras pequeñas. Algo que me gusta a mí hacer mucho en los tapones es hacerle unos agujeritos con esta misma herramienta o con lo que tengáis a mano para que puedan respirar mejor y no se condense el agua dentro de los tubos. Parece una tontería, pero puede ser la diferencia entre que la reina viva o que la reina muera. Otra cosa que yo suelo llevar es una pequeña jeringuilla con sunburst, para dejarles una gotita al capturarlas y que recuperen las fuerzas. Una cosa que siempre os vendrá bien es llevar una pequeña lupa para favorecer la identificación de las hormigas. Yo uso esta lupa pequeñita, ya que ocupa muy poco espacio. Algo fundamental es tener también un sitio oscuro y confortable donde transportar los tubos. En nuestro caso usaremos esta cajita con papel de cocina para que amortiguen los golpes que se puedan llevar. Ahora chicos, os voy a enseñar métodos para cogerlas y cuál es mi favorito, y el cual quizás es idea mía, porque yo la verdad no lo he visto usar a nadie. Mucha gente usa directamente el tubo para capturarlas, pero con esta técnica corremos el riesgo de chafar sin querer a la reina y dañarla o llegar incluso a matarla, así que tener mucho cuidado si usáis esta técnica. Ese mismo método se puede usar también con un bastoncillo de los oídos para coger la reina y meterla en el tubo, siendo de esta manera mucho menos agresivo para la reina, eso está claro. Ahora os traigo el método que yo uso y que me funciona genial tanto para esto como para la limpieza de los hormigueros. Existen muchos tipos de aspirador y mucha gente los comercializa, pero el que yo os voy a enseñar, yo lo hago con un aspirador de mocos para bebés. La principal ventaja que yo le veo respecto a otros que comercializan es que al tener un filtro, no tragas ningún tipo de resto y no absorbes ácido de las hormigas, que ya va siendo un puntazo. ¿A quién no se le ha llenado la boca de tierra al intentar limpiar un hormiguero? Además viene en su propia caja y por 5 euros tienes muchísimos recambios de boquilla con su propio filtro. Yo lo que hago es quitar el filtro de la boquilla y ponerlo al final del tubo. Además, corto un poquito la boquilla para que puedas absorber mejor todas las hormigas.
El aspirador tiene un coste de unos 10 euros según la marca y los recambios en torno a 5. Ya veis que no es un precio muy caro y además al tener tantos recambios os va a durar muchísimo tiempo. Este método no daña a las reinas y permite pasarlas sin problemas a un tubo. Además de todo esto que os he comentado, también es bueno llevar alguna guía de identificación para saber qué especies de hormigas tenemos delante. Existen libros buenísimos, pero a la hora de llevarlo encima para una excursión tenemos que pensar un poquito también en el peso que llevamos encima. Así que aquí os dejo un PDF, una imagen de una guía de identificación rápida que os puede ser muy útil para identificar más o menos a las reinas que tenemos delante. Ya por último, he dejado para el final lo más importante, chicos, y aquí sí que quiero que cojáis papel y boli, porque sin esto va a ser imposible capturar ningún tipo de reina. Cualquier paseo que hagamos en busca de reinas, si no llevamos esto último, va a ser un total fracaso. Lo ideal es ir preparado con un buen embutido, una Coca-Cola o cualquier otro refresco, aparte de, por supuesto, un buen trozo de pan, para celebrar las capturas, o bien sea para apalear la pena de no haber podido capturar a ninguna de nuestras queridas reinas. Este punto es el más importante y quiero y espero que todos me hagáis caso, ya que el éxito de la excursión siempre reside en el almuerzo. No es ningún tipo de broma, por favor, no quiero que nadie se haga el valiente y salga a buscar reinas sin su embutido correspondiente. Bueno, y como siempre os digo, aquí tenéis las bases del sorteo internacional que tenemos activo en el canal y aquí arriba os aparece el enlace para que vayáis a apuntaros. Recordad que ya queda muy poquito, ya que el día 22 sabremos quién es el ganador. Ahora están apareciendo en pantalla los descuentos que tenemos en las diversas tiendas, como miermiguero.es, Underground, Novalands, y puntualmente hasta finales de junio también tenemos a Formica 3D con esos pequeños conectores para tubos y esas cosas 3D tan guapas que hace. Así que no os perdáis ninguno de todos estos descuentos, chicos. Bueno, y por mi parte poquito más, espero que os haya sido útil esta guía para poder llevar un kit en condiciones para capturar las reinas. Y solo me queda deciros que os portéis bien, que Andy os proteja, que haga que vuestras reinas sean súper fértiles. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao, chao!